nació en Rosario, Santa Fe, el 11 de septiembre de 1964. Tiene tres hermanos y es hija del obrero Ramón Federico Arce, de ascendencia española, y la modista Nilda Arana, de ascendencia italiana. Realizó los estudios primarios en la escuela número 6 Gabriela Mistral de Berisso, mientras que la secundaria la realizó en la escuela media número 1 de Berisso hasta tercer año, para culminarla en el Normal 2 de La Plata. De muy joven, se dedicó a la comercialización de prendas de vestir, ya que se reconoce una apasionada por la moda, y rápidamente comenzó a incursionar en el diseño, lo cual se volvió no solo su actividad profesional, sino que la convirtió en una de las principales exponentes de la alta costura argentina. Reconocida nacional e internacionalmente, sus prendas fueron expuestas en las más destacadas exposiciones de las capitales de la moda europea. Con nosotros y con ustedes, Claudia Arce. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Ciudadanos Ilustres. Hoy, Claudia Arce, gracias por estar acá. No, gracias. No sé si me merezco el honor del nombre de este programa, pero bueno, acá estamos y yo feliz y contenta. Pues es que un poco cuando uno repasa el programa que va a ser, siempre piensa en la actividad del invitado, ¿no? Yo pensaba en tu actividad y en lo creativo y en los sueños que uno también tiene, ¿no? ¿Hay un vestido soñado? ¿Hay una prenda soñada? No sé si lo expreso bien, ¿no? Pero hay un vestido soñado que... Sí, bueno, para mí como diseñadora hay un vestido soñado que es, creo que... Siempre sueño con el casamiento de mi hija, ¿no? Claro. La mayor. Entonces, el vestido, siempre qué compromiso, ¿no? Porque la madre hizo tantas bodas, claro, y tantos casamientos que digo, bueno, ¿qué le haré a Nadia cuando se case? Claro. Ese es un vestido de sueño, digamos, ¿eh? De lo que me gustaría realizar. Y después, vestido soñado, algo que no soñé nunca. Por ejemplo, que grandes figuras internacionales compraran diseños míos. Y creo que eso fue un sueño que quizás lejano, de chica, o en la visión de una creadora, de una diseñadora, sí. Dice, ay, capaz, o tal vez, si una figura internacional comprara el vestido. Y sin darme cuenta, se cumplió. Claro, porque un poco te formulé así la pregunta, porque viste que por ahí escuchás que las mujeres... cuando refieren a la ropa, o un peinado, o a una laja, dice, es soñado, o es, claro, es soñada, esta prenda es soñada, o un anillo. En realidad está ahí materializado y existe y ya está, pero sí, es una forma de exteriorizar, sí, sí, que es, sí, ilimitado. Yo siempre digo, ¿no? A referencia de eso, yo tengo un Facebook donde muchas veces escribo cosas, ¿no? Y voy, les voy contando a la gente que me sigue y digo, qué divina esta colección que estoy haciendo, es una colección soñada. Creo que todo el diseñador, el creador, claro, siempre va soñando sus, claro, cosas. Entonces, a medida que las va concretando y las va realizando, es como un logro, es como un sueño cumplido. Uh-huh. Eso es lo que siento yo con la moda. Te digo, te nombro ciudades, Santa Fe, ¿no? Rosario, bueno, en este caso, Berisso, bueno, son lugares que tienen que ver con tu vida, La Plata, bueno, sí, ahora sí, vivís en Buenos Aires, sí, bueno. Nací en Rosario y en Berisso pasé toda mi infancia, uh-huh, y los momentos más felices, mira, ya me emociona de nombrarlo. Sí, La Plata también, por la cercanía. La Plata, porque... y sí, pero Berisso tiene algo para mí maravilloso, que es mi niñez, donde compartí con amigas, donde jugué y soñé a lo que soy, a donde mamé las cosas, porque mamá era modista de barrio, uh-huh, y con esos pedacitos de tela que se iban cayendo. Claro, tu familia era una familia de trabajador, una, sí, familia humilde. Sí, papá era obrero, ah, trabajaba en ese momento. Está bueno como lo expresás, mi papá, sí, era obrero, con orgullo lo decís. Totalmente. Todo lo que hice, lo que transcurrí y lo que se transcurrió en mi vida y los momentos de necesidad, porque una familia humilde tiene necesidades. Y yo todos esos momentos los transcurrí con felicidad. A pesar de las carencias en mi niñez, lo
siempre fueron de felicidad porque siempre vi que mis padres hicieron todo lo que tenían en sus posibilidades por darme. Yo me acuerdo que mamá, para que yo me estrenara algo, para ir a bailar, no, en ese momento, para ir a matiné, iba a trabajar a una casa de una señora a limpiar, claro. Para que, porque la señora tenía boutique. Mirá vos. Y entonces ella, a cambio de limpiarle, entonces ella nos traía algo nuevo de esa boutique para que nosotros nos luciéramos el día que queríamos salir. Es un recuerdo hermoso y aparte te llena de orgullo y aparte de felicidad de pensar cuánto amor, ¿no? Cuánto afecto. Sí, totalmente. Mi madre es un pilar importantísimo en mi vida porque ella, bueno, mis padres se separaron con el tiempo y yo continué con mamá, vivimos juntas y ella fue superándose y fue saliendo de todos sus temas que ha tenido, ¿no? ¿Y hermanos? Hermanos tengo. Tengo mi hermana menor, uh-huh. Que es Susana, que es producto del primer matrimonio de mi mamá, ¿no? De mi padre. Uh-huh. Y después tengo dos hermanos del corazón, que son los hijos de mi otro papá del corazón, que tengo ahora, que es el marido de mi mamá, Orlando. Y tengo a Sebastián y a Vanessa, que son mis hermanos. Y de chica, ¿cómo era esa relación con tu hermana? Bueno, Sebastián y Vanessa vinieron a nosotros, ya eran chicos. Sí, sí. O sea, entonces nosotros éramos las hermanas mayores, porque tenemos diferencia. Sebastián tiene 35 años y yo ya tengo 50. Claro. Entonces había una diferencia grande. Entonces nosotros los criamos todos, claro. Juntos. Los acobijamos y los hicimos nuestros hermanos. Decime, ¿cómo te fue con la escuela, con la formación primaria, secundaria? ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Sentías que ese no era tu lugar? ¿Cómo lo viviste? Ay, no, me encantaba. Ah, mira vos. Me encantaba. El colegio siempre me gustó porque soy buena, soy virginiana y creo que todas las virginianas tenemos esa parte artística y sobre todo me gustaba plástica. Claro. Obvio. Y me acuerdo que cuando vinimos a vivir a Berisso, fui a una escuelita rural, ¿mm? Que creo que está por cerca de Punta Lara, ¿mm? O La Balandra en ese momento se decía. Entonces, y yo me acuerdo que inicié en esa escuelita rural, después ya pasamos a la escuela número 6, que tengo mis mejores recuerdos. Y siempre me fui una alumna de tratar de ser aplicada y de poder cumplir con los requisitos, ¿no? ¿Y la secundaria también? En la secundaria también. Fui a la enseñanza media número 1 y después estudié en el normal 2 en La Plata a la noche. ¿Ya sabías que estabas en la secundaria, para a dónde iba a ir tu destino laboral? No, yo te dijera, mira, yo de chica quería ser astrónoma. Mirá vos. Que no es astrología, sino astronauta. Yo quería ser astronauta, ¿viste? Estar en la NASA o qué sé yo, esos sueños, ¿no? Y después con el tiempo me fui dando cuenta que la moda, ya cuando me fui a vivir a Capital, y empecé a trabajar de vendedora y me relacioné más con la gente de moda, vi que nacía en mí algo que me identificaba con la moda y que es lo que quería hacer. Así que ahí empecé a diseñar. Pero al principio no. Siendo que de raíz, o sea, de raíz hacía... tu casa. Y claro, en mi casa se manejaba la ropa y todo, pero no, era... creo que nació cuando ya fui a Capital y dije, bueno, esto es algo que yo amo y que quiero. Que indudablemente desde chica había algo en mí que le gustaba eso. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos seguimos recorriendo tu vida. Bueno, ¿bien? Muchas gracias. Ciudadanos Ilustres. Es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness.
800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño, calle 1, número 344, entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprehep, número 6191. Búscanos en Facebook. Pie Pequeño, Jardín Maternal. Cipla Estética, cirugía plástica y medicina estética. La doctora Mónica La Rosa pone a tu alcance toda la frescura y belleza que necesitas. Turnos al 421-3957 o al 15465-8784. Búscanos en Facebook, Cipla Estética. Expresión Livings, alquiler de livings para fiestas y todo tipo de celebraciones. Jerarquiza tu evento con Expresión Livings. Promoción del mes, 2 livings, 770 pesos. 3 livings, 990 pesos. Comunicate con nosotros al 15 408 6336. Nuestra ciudad necesita un cambio y Oscar Baudagna es el candidato de Sergio Massa que tiene la verdadera decisión política para combatir el crimen en nuestra ciudad. Oscar Baudagna, intendente 2015. Vivamos más seguros. Seguimos en Ciudadanos Ilustres, segundo bloque con Claudia Arce. Claudia, contame cómo te llevas con actividades extraescolares, bueno, deportivas. ¿Cómo te llevas con el deporte? ¿Eras buena? ¿Hacían algún deporte? Un desastre. Ah, mira vos. No era lo tuyo. Un desastre, pero un desastre mal. Yo lo que tengo recuerdo que en el colegio la parte de gimnasia me encantaba ir y hacer toda la parodia de ir a gimnasia. Pero coordinar era lo que siempre me falló. Cuando todas iban para allá, yo iba para allá, no me pregunté por qué, pero me perdía. No era lo tuyo, el deporte. Conmigo no era el deporte. Después intenté básquet. Ah, mirá vos. Claro, porque era un poquito alta, no, ya después quedé. Pero era un poquito alta, dice, para jugar al básquet. Y yo cuando veía a las chicas grandotas que se me venían encima, yo te soy sincera, le entregaba la pelota. O sea que claro, no quería claro, nada agresivo, claro, nada que tuviera que competir, ni nada, no me gustaba eso, así que deporte. Cero. Horrible, pero me encanta la gente que hace deporte. ¿Cómo, cuándo te diste cuenta que ibas a poder vivir de este trabajo? ¿Cuándo dijiste, bueno, esto es lo mío? Cuando empecé a hacer mis primeros diseños y veía que la gente me pedía. Empecé a hacer mi... Porque viste que siempre está como el signo de interrogación. Sí. ¿Podré vivir de esto que es mi vocación? Y yo tenía que vivir. Yo tenía que vivir porque todo lo hice con intensidad y trabajaba y me tenía que mantener. Y mantenía un departamento en Capital y mis cosas y no podía pretender que mamá me pagara las cosas. Así que trabajaba y cuando vi la posibilidad de empezar a fabricar mis cosas y hacer mis diseños, vi que a la gente le gustaba y dije, bueno, esto parece ser que va a funcionar. ¿Te facilitó estar en Buenos Aires? Y yo creo que sí. Sí. Sí, porque cuando yo empecé a trabajar, fui a trabajar de vendedora en un negocio mayorista, en Once, me acuerdo, y veía tanta producción de ropa y
tanta cosa que salía, venía tanta gente del interior a comprar, y creo que todas esas cosas me llamaban la atención. Y las posibilidades, ¿no? Porque en ese momento, cuando yo empecé... ¿Cuando empezaste, cómo fueron tus comienzos? Mis comienzos, yo primero empecé a ser corredora, primero fui vendedora, después fui corredora que llevaba un muestrario de otros diseñadores y los vendía, tenía muy buena relación con los clientes. ¿Fuiste recorriendo todo el caminito? Todo, todo. Tenía muy buena relación con mis clientes, y me acuerdo que mi novio en ese entonces, que mi marido hoy, ¿no? Puso un stand en un lugar que era mayorista, y yo me acuerdo que me había llevado una maquinita de coser a mi casa, a mi departamento, y había comprado unas telas y empecé a hacer unos busitos. Entonces yo, picarona, iba y le decía a mi novio, le digo, ¿puedo colgar este busito acá? Y él decía, sí, total, decía, ¿qué se va a vender el buzo? Claro, y la cuestión es que se vendía más los busitos, claro, le pedía, que lo que él vendía. Entonces me dijo, vamos a redondear esto, a ver qué está pasando. Y yo trabajaba a la tarde y a la noche cosía, para que después al otro día tuvieran en el stand los busitos. ¿Y de qué trabajabas en ese momento? ¿Hacías? Era vendedora. Ah, era vendedora. En comercio, sí. Hubo en la década del 80 como un boom de la moda en la Argentina, sí, ¿no? También tuvo mucho que ver el momento que vivió la Argentina. ¿Tiene relación con la moda el hecho del retorno a la democracia, del retorno a la libertad, a sí, poder expresarse, sí, a poder...? Yo creo que sí. Es como que supongo que fue este estallido como en todos los aspectos de una libertad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de poder con otra energía, ¿no? Con otra visión. Entonces creo que la gente, los creadores en ese momento se lanzaron más porque veían más la posibilidad de algo más libre, y creo que todo eso hizo en conjunción de que hubiera, como vos dijiste bien, ese estallido, ¿no? Siempre en cualquier actividad hay referencias, hay referentes, uh-huh, hay personas que por ahí son el camino por el cual uno va transitando. ¿Recordás quiénes fueron en ese momento o son hoy tus referencias laborales? Digo, uh-huh, ¿en quién te miraste? Yo creo que fue un conjunto de muchas cosas vividas durante toda mi vida. Entonces es como que siempre miré la posibilidad de llegar al exterior, eso me cautivaba. Y después, cuando empecé a tener aceptación de los diseños y veía que la gente me pedía los vestidos y compraba mis diseños, me fui animando un poquito más. Y mi visión fue poder llegar al exterior en su momento, y con lo cual lo logré, ¿no? Y alguien que hayas vestido que... o que haya usado algún diseño, que vos, al mirarlo así, pensar que esto lo hice yo. A mí me pasó, yo puse un negocio en Recoleta, en el barrio, diríamos, más paquete, ¿no?, de Capital, y era un local muy chiquitito. Después se me dio la posibilidad de poner otro local en sobre Avenida Alvear, cerca de ese otro local. Y me acuerdo que una vez estaba en el local y entró Héctor Vidal Rivas, que es el asistente de vestuario de Mirtha Legrand, y me dijo, un gusto, se presentó, me dijo, yo soy el asistente de vestuario de la señora Mirtha Legrand, y la señora pasó con el coche, vio tu vidriera y le encantaron tus diseños. ¿Te animarías a vestirla? Y yo creo que me temblaban las piernas, yeah, y creo que fue muy emocionante porque... a Mirtha, no fui yo quien la busqué, sino que Mirtha me descubrió, me encontró, y con ella empecé a vestirla. Y ese fue un paso muy grande, porque después de Mirtha, y me hizo tanta publicidad, es una persona que quiero muchísimo, y ella me quiere mucho por lo que sé y por la gente que es afín a ella. Después llegó la asistente de Susana Jiménez, y también me eligió. Entonces ya tenía las dos grandes divas vestidas con mis diseños. Entonces fue un comienzo de muchos. Después vestí a todo el mundo. Después de ellas vestí a todo el mundo.
Claudia, vamos terminando este primer programa. Nosotros nos quedamos charlando. Yo sí. Voy a cerrar el programa, ¿te parece? Nosotros sí, nos quedamos charlando. Cómo no, un gusto. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas, desde aquí, desde el recinto del Consejo Deliberante, para ser juntos Ciudadanos Ilustres.